Génesis capítulo 2. Leemos a partir del versículo 15. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yahvé Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El domingo pasado, veíamos el contexto en donde se encierra este versículo 24 que acabamos de leer. Y es importante que veamos ese texto dentro de su contexto. El plan de Dios en ese sexto día fue crear al hombre y la mujer en distinción del resto de los seres vivientes o de los animales. Y les dio un plan. Dios tiene un plan establecido más allá de lo que podamos nosotros comprender, leyendo Génesis del 1 al 3, mucho más grande de lo que nuestra capacidad pudiera llegar a descubrir. Pero lo que sí nos deja claro es que esta frase y esta creación del hombre y la mujer entra parte del plan de Dios con respecto a la eternidad. Por tanto, veíamos detalles como que el Señor quiere que el hombre y la mujer sean los que dirigen, administran la obra del Señor, la dependencia el uno del otro, el desarrollo que tienen que abarcar y alcanzar. Pero no veíamos en sí lo que implica para nosotros hoy este versículo 24. Por tanto, dice, a la luz de esto que hemos dicho, de lo que puede ver Adán en la creación de la mujer de su costilla, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Creo que esta frase es importantísima y es crucial para todo ser humano, para todos los que estáis aquí, grandes o pequeños, o jóvenes y ancianos, casados o solteros. Es, en primer lugar, y lo primero que tenemos que decir, es institución divina para toda la humanidad. Fijaros bien que esta frase no la pronunció Adán. O si la pronunció Adán, no es de Adán, sino que es de Dios. Si miráis después, y lo veremos en otra ocasión, Mateo 19, el Señor Jesús dice que esto es obra o palabra de Dios. Por tanto, no penséis, cuando nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, que es un raciocinio y una lógica conclusión a la cual llegó Adán.
Adán no tenía padres, en todo caso es su creador, y no podría decir nada de padre o madre, esto tendría que venir de Dios. El matrimonio y la familia, como consecuencia del matrimonio, no es una institución humana de raciocinio humano. Hay muchas cosas que son buenas de las tradiciones y de las culturas y de la ciencia de los hombres. Una de ellas, por ejemplo, sería la edad de matrimonio. No podemos casarnos con niños. Y, por tanto, la ciencia humana llega a la conclusión de lo que es adecuado. Varía según los países, pero la edad del matrimonio, por ejemplo, o el noviazgo, lo importante que pueda venir después. En algunos lugares que incluso se pide que a los que se van a casar hagan un cursillo y estudien y analicen y se hagan las preguntas. Incluso en el pasado, yo no sé si se hará ahora, pero en el pasado la gente se casaba por poderes. Las distancias, que no había esta facilidad de ahora, te podías casar por teléfono. Es bueno que el ser humano y la persona raciocinie y piense y haga leyes. Pero esto que tenemos aquí no es la lógica de Adán, viene de Dios. Tampoco viene de Moisés. No es que de pronto aquí Moisés haga un paréntesis e incluya algo a lo cual ha llegado a conclusión o que haya sido recibido por la ley. El libro de Génesis fue escrito por Moisés y es parte de todo el Pentateuco y son las leyes, las aplicaciones de los 10 mandamientos en el contexto cívico, moral, social del pueblo de Israel. Pero este mandamiento, este mandato no es únicamente para el pueblo de Dios, no es únicamente para los creyentes. Por ser cristianos o por ser creyentes hoy, el pueblo de Dios, deberemos de dejar a padre y a madre y ser uno. No lo está diciendo únicamente para los cristianos, cosa que hay mandamientos para los creyentes. Moisés, por ejemplo, tiene que traer leyes que son aplicables quizá directamente al pueblo de Israel o al pueblo de Dios. Los lazos, no te puedes casar con cualquiera. Y cuando nosotros miramos en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice, por ejemplo, que los creyentes se deben de casar con los creyentes. No podemos aplicar esta ley o este mandato a la gente de la calle y a la gente del mundo porque ni lo entiende ni lo acepta, porque no es para ellos. Pero este mandato sí. Este mandato es para todos los hombres, no es únicamente para el pueblo de Dios. Lo ha traído Dios, lo ha pronunciado Dios y es para todos y cada uno de nosotros. Es una orden divina para todo ser humano. Si un día tú, joven, o cualquiera de vosotros decide de casarse, o ya está casado, que sepa que lo que Dios requiere en una base muy primitiva, muy básica, es este versículo 24, y que debe de organizar o comenzar cosas mucho más importantes que deberían de venir después. Este versículo nos distancia de ese sexto día del resto de los animales. Si quitáramos el versículo 24, aun cuando Eva o varona fuera creada de aquel varón que era Adán, seríamos como el resto de los demás, perecer y multiplicaos. Y podríamos pensar que, bueno, como el resto de los animales tienen su sexo, su sexualidad para procrearse. Pero el versículo 24 nos hace distintos. No nos dice, bueno, pues tú tienes algo en tu cuerpo, yo tengo algo en mi cuerpo, nos unimos y tendremos otros cuerpecitos. No, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y esto les ayudará, les hará poder ser uno. Es un principio que es básico para que podamos entender por qué somos tan diferentes los creyentes en nuestro concepto de matrimonio, de relación y de familia al resto de la humanidad. Y podremos entrar en detalles conforme vayamos profundizando en este tema. No eres un ser macho, no eres un ser hembra. Eres un hombre y una mujer con un propósito divino. Y ese propósito alcanza tu matrimonio y tu relación mutua. No es únicamente que pueda llegar a una sexualidad, sino a una unión.
Y esto es importante que lo podamos entender. Y válido para toda época y para toda cultura. Este versículo 24 tiene que ser leído hoy y aquí, tendrá que ser leído mañana y después de una generación en todas las partes de la tierra. Todo ser humano, por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, tiene que buscar este principio para que pueda funcionar él, pueda funcionar la sociedad o la humanidad y podamos darle de manera adecuada la gloria a Dios. Cada vez que un hombre se une a una mujer en adulterio, en fornicación, con una prostituta, está pecando y quitándole la gloria a Dios. Pero cada vez que se aplica el principio del versículo 24... en toda nuestra relación, la más íntima y la más especial, estamos dándole la gloria a Dios. Fijaros la diferencia. Un solo hecho, un mismo hecho, cambia completamente la situación. Lógicamente, este versículo 24, en su principio básico, fue dado antes de la caída. Enseguida vino la caída y miramos el capítulo 3, que lo miraremos desde esta perspectiva el próximo domingo, y va a cambiar, lo va a dañar. La caída afecta a este principio, pero no lo cambia. Tenemos que tenerlo claramente. Fijaros que después de miles de años, nuestro Señor Jesucristo vuelve a traer este principio. El hombre se unirá a su mujer después de dejar a su padre y a su madre y serán uno. Y esto no se puede romper, no se puede quebrar. Lo dijo después de miles de años, aun a pesar de la caída. Y podemos ver que el pecado ha dañado, ha afectado, ha perjudicado este principio, pero el principio sigue siendo actual y relevante para nosotros. ¿Cómo empieza en el concepto que Dios establece en este principio un matrimonio y después con el matrimonio vendrá la familia? Comienza con una ruptura, comienza dejando. Por tanto, dice, aplicando lo que hemos visto, lo que me ha ocurrido a mí, que he perdido una costilla y ha nacido una varona, un varón femenino, ¿ahora qué? Y el Señor dice, pronuncia para él y para todos los que habían de venir. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejar. Claro está, tendremos que llegar a un tiempo en que vamos a decir cuán importante es, crucial, es uno de los mandatos, de los 10 mandamientos, de la relación padres e hijos. Y es algo natural. Un hombre y una mujer se unen y tienen hijos. Y los padres serán responsables de esos hijos. Y los hijos tendrán el deber de honrar y obedecer a sus padres. Es un vínculo natural. Podemos ver un delfín que tiene delfinitos y enseguida el delfín sabe a dónde tiene que ir. Y podemos ver el león, podemos ver la más asquerosa de las alimañas y podemos ver que hay una relación paternal, fraternal o maternal con sus crías. Esto es natural, la relación padres e hijos. Pero el Señor dice aquí, cuando ha creado al hombre y la mujer, que tienen que dejar a su padre y a su madre. La institución divina del matrimonio es más importante que la institución natural de los padres y los hijos. Está diciendo al hombre y en relación también a la mujer, llegará un momento en que tendrás que dejar a tu madre y a tu padre para formar un nuevo hogar. Y esto implica ruptura. No es un eslabón de la misma cadena. Un padre y una madre tienen hijos y vienen otros hijos que se reúnen, entonces van formándose una red inmensa de relación de familia, una familia universal. No. Lo que nos está diciendo aquí es, cuando quieras unirte a tu mujer, tendrás que romper con tu padre y con tu madre.
Por tanto, la relación padre-hijo, que es tan natural y que es tan básica e importante, está bajo el poder de la institución divina que el hombre tiene la obligación para unirse a su mujer de dejar a su padre y a su madre. Esta decisión no es de la cultura, no es de los padres, no es de las circunstancias, sino fijaros bien que nos está diciendo que llegará un momento en que el hombre tiene que decidir, el hombre dejará a su padre y a su madre. Hay algunos animales salvajes, o animales en general, que cuando la cría crece lo suficiente le empujan para que se busque la vida. Son los padres los que lo dejan. ¿No habéis visto, por ejemplo, en esto de los pájaros, las aves que están en el nido, las criaturas o las crías, y los padres les obligan, les incitan a que salten del nido y, por tanto, se hagan independientes? O como, por ejemplo, el tigre está con la madre hasta que la madre ya ha visto que ha crecido y le empuja y le obliga a que se busque la vida. La criatura quiere seguir pegada a la madre. ¿Por qué? Porque le da de comer. Aquí no está diciendo que es el padre que está diciendo, mi niño tiene ya 30 años, ya es hora de que deje la casa. No está diciendo esto. Lo que está diciendo es que el hombre, cuando quiera empezar, se enamore, busque a su mujer, tendrá que dejar a su padre y a su madre. Es una decisión de la persona, del hombre, o en el caso también de la mujer. Es verdad, si leéis en Primera de Corintios, por ejemplo, que Pablo habla de los padres que dan a su hija virgen en matrimonio y que en muchos casos, o en todos los casos, deberíamos de buscar la bendición de los padres. Va el hombre y le dice a sus padres, he encontrado una mujer, me quiero casar, y los padres puedan dar la bendición. Tenemos en los patriarcas, en el Antiguo Testamento, ejemplos de cuando los hijos se rebelan con los padres y por ofender y dañar a los padres cometen errores, si no pecados. Aquí es la decisión del hijo, pero con la bendición de los padres. Hay una libertad de conciencia y de decisión, nunca de coacción. No podemos buscar el decir que el hijo o la hija se tienen que casar con los que el padre o la madre obliga o dirige. No es tarea del padre o de la madre buscarle esposa al hijo. Es el hijo el que tiene que tomar la decisión a su tiempo y en sus circunstancias para poder formar un hogar. Libertad de conciencia y que tiene que ver con otros elementos importantes. La decisión, joven, aquellos que todavía no estáis casados, la decisión la tenéis que tomar vosotros en los principios de las Escrituras y en otros principios que ahora vamos a mirar, pero siempre buscando lo que es la bendición de tus padres, sobre todo si son padres creyentes que se guían por las Escrituras. Hay un peligro muy importante, muy grande, cuando hay lazos emocionales y chantajes dentro de la familia. Padres, dejar que vuestros hijos tomen la decisión correcta, animarles a que sean ellos los que den el paso. Es muy importante que vosotros, padres, entendáis que los hijos necesitan raíces, es verdad, y tenéis que darles unas raíces, unas bases de la Escritura, del conocimiento, pero también tenéis que darle alas para que vuelen, para que sepan, para que puedan tomar sus decisiones. El hogar tiene que ser personal, tienen que tomarlo ellos y no los demás. Y a veces emocionalmente será costoso, pero que no os duela. Dejar que vuestros hijos os dejen. Dejarles dejar, ayudarles, animarles a tomar la decisión, pero siempre con el principio de las Escrituras. Por tanto, el matrimonio empieza con que hay que romper unos lazos que pueden haber llevado muchos años. Ahora tengo que comenzar yo mi parte. Dejar, por supuesto, no implica el abandono o el desprecio o el olvido de los padres. Supuesto que no. Que tenemos el mandamiento con promesa que nos dice en Éxodo 20, por ejemplo, o tenemos en 1 Timoteo Pablo que le está diciendo cuán responsable es los hijos de cuidar a sus padres, a sus mayores.
que no es la Iglesia la que tiene que responsabilizarse o la obra social del gobierno sobre los que sean viudos o los que estén debilitados, sino de los hijos. Dejar no quiere decir que olvidamos a nuestros padres. Dejar es que yo voy a tomar la iniciativa, yo voy a tomar la decisión, yo voy a ser el responsable de mi paso, de decisión de formar una nueva familia. Aún así, tengo responsabilidad con respecto a mis padres. Implica un cambio de orden o de prioridades. El joven, no importa la edad que tenga, mientras está en su hogar, tiene como responsabilidad la obediencia y la honra de sus padres. Pero llegará un momento en que tiene que romper ese lazo y ahora hacerse responsable, si es hombre o es mujer, de ese nuevo hogar, de comenzar una familia nueva. La sociedad en la que estamos viviendo no es una sola familia, aun cuando hablamos de humanidad, de respeto mutuo. Hablamos de núcleos pequeños, un padre y una madre con el fruto de su matrimonio, que son los hijos. Y esos hijos crecen para formar otro matrimonio. Y hay multiplicación. Esto es lo que el Señor quiere. No unión, sino multiplicación de hogares independientes. Por tanto, cada uno de vosotros, los que estáis casados y lleváis tiempo casados, tenéis que preguntaros qué tipo de relación tenéis con los padres o con los suegros. Es muy importante que busquemos la independencia, aún así también el cuidado y las responsabilidades. Y a veces el equilibrio falla y las emociones nos engañan. Bien, el primer paso que nos establece el capítulo 2, versículo 24, es este: el hombre dejará a su padre y a su madre. Segundo paso, se unirá a su mujer. La elección de la pareja es la decisión más importante que podáis tomar en vuestras vidas. No hay decisión más importante que la decisión de tomar una esposa o un esposo. Algunos estaréis pensando, ah, pero es más importante la conversión. No, porque la conversión, la decisión, en primer lugar, la toma Dios. Y tú lo único que haces es obedecer, te des cuenta o no te des cuenta. Aún así, que sea la decisión de la conversión, de seguir a Cristo, tu decisión viene después, está aquí, la decisión de tomar un esposo y una esposa. Por encima de todo lo demás. Podrás tomar la decisión acerca de tu salud. Te han dicho de que tu enfermedad requiere un tratamiento muy agresivo o una operación muy peligrosa. Podrás tomar la decisión, es crucial para tu vida, tú tienes que ver con todo ello. Pero por encima de esa decisión que tienes que tomar sobre la medicina o la operación, por encima de ello está la decisión de tu pareja, el trabajo. Quizá tengas un trabajo que es bueno, pero que de pronto te surge la oportunidad de tomar un trabajo nuevo y el riesgo que esto puede implicar. ¿Cuán importante es que decidamos bien las implicaciones de este trabajo y cómo va a afectar a la familia de la cual tú eres responsable? En el momento que estás casado, tu decisión sobre un trabajo implica también, como el de la salud, a tu propia familia. Pero la decisión de tomar un esposo y una esposa es mucho más importante que la decisión de un trabajo, o el cambio del hogar, o incluso tener hijos. Podremos planificar nuestra vida familiar y decir, vamos a tener dos o tres hijos. No importa si te equivocas o accidente, entre comillas, tienes más hijos de los esperados o que el Señor no te permite tener hijos. La decisión de tener o no tener o cuántos hijos vas a tener es muy importante. Tiene que ver tu capacidad, tiene que ver tu estado emocional, si estás preparado para este paso de tener los hijos, pero es más importante la decisión que tienes que tomar o has tomado acerca de tu esposo o de tu esposa. No hay decisión más importante. Fijaros que en el mismo día de la creación, tal como nos lo está narrando Moisés en este pasaje, se pronuncia aquellas palabras: dejará el hombre a su padre y a su madre. Una ruptura en medio de la creación y de la naturaleza. Y tomará la decisión, la primera decisión crucial. Supongo que Adán tomó muchas decisiones, tuvo que estar decidiendo a ver qué nombre le daba a los animales.
A lo mejor tenía un poco de cansancio y se sentó debajo de la sombra del árbol que él decidió tomar. Y estaba muy cansado y decidió echarse una siesta en medio del jardín. Decisiones pequeñas e insignificantes. Pero lo que nos declara aquí la decisión crucial tuya y de cualquiera de nosotros es: ¿con quién me casaré? ¿Qué paso voy a dar? Esta decisión de unirse a alguien requiere mucha meditación, muchos principios, un análisis muy claro. Adán no tuvo mucho para elegir. Se despertó de su sueño y vio que estaba allí Eva. Y sí, supongo que la compararía con el elefante y la jirafa y el mono, y le gustaría más Eva porque se dio cuenta que era de sus huesos. No importa. El principio sigue siendo crucial e importante para todos nosotros y para los jóvenes en particular. Requiere de ti tomar una decisión, y la decisión más importante de tu vida, de la que no hay vuelta atrás, como vamos a mirar, requiere en primer lugar prudencia. No te dejes llevar por el engaño de los ojos o del corazón. Toma tiempo, medita, dedica tiempo a orar sobre este asunto, calcula el coste, la situación emocional de él o de ella. El coste emocional, como también material, las implicaciones que va a tener para ti, las circunstancias, tómalo con mucha calma. Un día sales de fiesta, joven, y te animas y ves al chico o a la chica que te parece de tu vida y de pronto dices: esta es la que te vas a casar. No tomes las decisiones en medio de una fiesta, en medio del placer o de las circunstancias fáciles. Toma tiempo, es la decisión más importante. Fijaros si tomáis tiempo y dedicación para ver qué carrera vais a seguir, qué trabajo vais a tomar, otro tipo de asuntos tan superficiales de los que está lleno nuestra vida. ¿Cuánto más cuando vas a tomar el hombre o la mujer para el resto de tu vida? Necesitas mucha prudencia, mucha calma, mucho análisis. Planificación de todas las cosas. Habrá un tiempo de noviazgo, un tiempo de charla, de comunicación, pero planifica, analiza los pros y los contras. En segundo lugar, necesitas, para tomar esta decisión a la hora de dejar a tu padre y a tu madre por una mujer o por un hombre, mucha sabiduría. Sabiduría del sentido común, pero también emocional. ¿Cuántos fracasos matrimoniales porque habéis tomado la decisión con el corazón? La chica llega, me ha dicho cuatro palabras bonitas, me ha regalado unas flores y este es el hombre de mi vida. Y cuántas sorpresas después y desgracias. Y los hombres igual: qué chica más bonita, me hace sentir colores y olores. Y después, cuántos fracasos también hemos añadido en nuestras vidas. Sabiduría. Tomar sabiduría o tiempo, sentido común. No hace falta que digamos si es de mi nivel social, si es de mi raza, si es de mi cultura, si somos muy diferentes. Todas estas cosas son secundarias y simplemente tomáis para la decisión más importante que nos dice aquí en el mismo jardín del Edén, que toméis la decisión, tomar a vuestra esposa y a vuestro esposo con el sentido común y con la lógica. Pero también sabiduría espiritual. La Escritura está llena de los principios importantes que deben de regir vuestra vida en cualquier aspecto. A la hora de tomar a tu hombre o a tu mujer para el resto de tu vida, ¿qué es lo que dice las Escrituras? Y que no lo recites como si estuvieras recitando cualquier cosa superficial. Profundiza en los principios. ¿Por qué la Escritura me dice que tengo que dar este paso? ¿Por qué tiene que estar esta persona? ¿Me va a ayudar esta persona? ¿Voy a alcanzar lo que busco con ella? Lee la Escritura, aplica las Escrituras. En todas sus aplicaciones o implicaciones bíblicas, es importante para ti. No tomes la decisión a la ligera. ¿Qué es lo que te dice tú como creyente que tienes que hacer? ¿A qué persona vas a tomar? ¿Cómo vas a gobernar tu vida si no comparte contigo la fe? Si no comparte los objetivos y los principios, piensa, por favor.
porque no hay vuelta de hoja. Es crucial, joven o aquellos mayores que os vais a casar, qué es lo que vais a decidir para vosotros. Quizá te ha dicho el médico que la operación que necesitas corre este riesgo o no, y tú dices, bueno, en las circunstancias, en el momento es adecuado, voy a pensar, voy a meditar, voy a preguntar, voy a ver qué implicaciones puede tener, los riesgos que va a traer a mi vida. Si piensas esto que tiene que ver únicamente con tu cuerpo, cuanto más cuando tiene que ver con todo el ser, que es la decisión acerca del matrimonio. En tercer lugar, tienes que buscar el deseo, el agrado, la atracción. Igual que es importante la prudencia, la calma, el poder tomar tiempo, igual que es importante la sabiduría del sentido común y lo que es los principios de los cristianos, tiene que haber atracción. Adán se queda absorto. Esto es, ¿qué es esto? Después de su sueño. La Escritura nos va a mostrar que no es únicamente aquello que nos dicen o que nos mandan o que nos obligan. Fijaros bien lo que voy a decir. A la hora de tomar el deseo por alguien, el anhelo por alguien, tiene que haber una atracción que te agrade. Si hay algo repulsivo que te va a incomodar después en tu vida, no des el paso. Piénsatelo bien. Hay una cosa muy importante, jóvenes, que tenéis que tener en cuenta a la hora de buscar el hombre o la mujer de vuestras vidas. Hay en la persona encantos atractivos internos y externos. Los externos se van a deteriorar, los internos van a crecer. Si te dejas llevar únicamente por el atractivo externo, ten en cuenta que un día se va a hacer panzurrón, calvo y viejo. No puedes pensar únicamente en esos atractivos externos, que son deseables, sino tienes que buscar también los atractivos internos, que son los que van a crecer. Si me ama ahora de verdad, de corazón, ¿cómo me amará después, cuando pasen los años? Si es decisivo, si es prudente, si es creyente, si tiene fe, ¿cómo crecerán estas cosas cuando pasen los años? Tómate tiempo para analizar. Que te agrade, que te satisfaga, que te sientas a gusto, que no haya nada que te produzca aborrecer o incomodidad. Pero busca los encantos y atractivos internos más que los externos. Por cierto, los que estáis casados sí, y ya no tenéis vuelta atrás, seguid buscando esos encantos. No os quedéis únicamente con los encantos externos que se deterioran y desaparecen, sin los internos. Y luego veremos cómo tenéis que fomentarlos. Porque el mismo principio sigue, has tomado la decisión y tienes que seguir hacia adelante. Bien, hemos hablado por tanto de la unión, hemos dejado a los padres, hemos tomado al esposo, a la esposa. Es la decisión más importante de nuestra vida, requiere mucho análisis, etcétera. Pero fijaros también lo que nos está diciendo nuestro principio. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Lo que sí nos va a mostrar, es ya este versículo en sí, como está escrito en el hebreo, pero en el resto de las escrituras, que no es dos mujeres o dos hombres. Fijaros que el Señor no dice, hombre, qué mejor ayuda idónea a un Adán que le dé otro Adán. Así se pueden pasar toda la eternidad hablando de fútbol. No ocurre esto. Le da una mujer. No son dos mujeres, no son dos hombres. El principio que tenemos establecido en el tiempo de la creación y que se extiende a toda la humanidad para todos los tiempos es un hombre y una mujer. No es que el hombre dejará un día a su padre y a su madre para unirse a otro hombre, no. Es un hombre que toma a una mujer. El matrimonio homosexual no es aceptable en las Escrituras. Si dejamos el sexto día de la creación como el resto de los animales, que actúen como quieran actuar.
Que cada uno haga lo que quiera obrar. Para nosotros es tan condenable la pornografía, el adulterio, la fornicación que se da en todos los estilos, como cualquier otro tipo de relación ilícita que trae las Escrituras. Para nosotros los creyentes es una relación dentro del matrimonio del hombre con su mujer. Y ya está. No está diciendo que podamos tener dos mujeres. Tampoco hay aquí la sorpresa y tampoco nos señala el Señor Jesús. El Señor, nuestro Dios nos dijo, bueno, ya que voy a hacer una mujer, ¿por qué no voy a hacer dos? Al Señor le habría costado lo mismo hacer dos mujeres de la misma costilla. Pero no hace su mujer, hace una. Y lo que le está diciendo a Adán es, cuando tengas que elegir, elige una. No hay lugar en las Escrituras para que nosotros podamos animar a la poligamia. Es verdad que es aceptable en ciertas circunstancias y que Dios lo hace permisible, pero no es lo deseable ni es el mandato, la institución que el Señor establece. Por tanto, cada vez que tú pones tus ojos, hombre, en otra mujer, vas en contra del principio que ha establecido Dios para tu relación y tu familia y tu matrimonio. Por eso dice que es adulterio también en el corazón. El hombre no ha sido creado para tener dos mujeres a la vez. La mujer no ha sido creada para tener dos hombres a la vez. Es, dejará a su padre y a su madre para unirse a una sola mujer. Este es el plan de Dios para la creación. Es verdad que se pueden dar otras muchísimas cosas y que tenemos hoy en día una confusión de todos estos principios a los cuales nosotros tenemos que ponernos firmes en contra. Pero el plan de Dios para su propia gloria y la extensión de su reino es un hombre y una mujer, nada más. Aun cuando otros nos digan o piensen que puede ser mejor o puede haber otras opciones. Dejar que el mundo actúe como quiera actuar. Tendremos que levantar la voz cuando sea conveniente que levantemos la voz. Pero no es aceptable para ti, ni para ningún ser humano que quiera aplicar los principios establecidos por Dios en las Escrituras. Seguimos al siguiente paso. Hemos dejado a padre y madre y hemos tomado una decisión. Hemos elegido a nuestra esposa y a nuestro esposo. ¿Y ahora qué nos dice? Ser uno. Uno. Ya lo decíamos el domingo pasado. Es curioso que Dios crea a uno, lo divide en su costilla para hacer dos, hombre y mujer, y ahora les ayuda o les empuja para que sean uno. Este es el misterio que ha establecido Dios. Tenemos que buscar el ser uno. Y seguramente estamos pensando todos que cuando se refiere a ser uno es la unión física o es el sexo. Por supuesto que sí. Esto es lo que nos está diciendo la Escritura. El que cuando un hombre y una mujer se unen en su sexualidad. Por eso uno es varón y la otra es hembra. Hombre y mujer. Por eso nuestros cuerpos son diferentes. Tiene que haber una unión física. Todo lo que es fuera de la decisión de dejar padre y madre para hacernos uno solo. Es decir, el deseo con otra mujer, la prostitución o el adulterio o cualquier tipo de fornicación va en contra de las Escrituras. Unión física, ser un solo cuerpo en nuestra unión. Pero no es solamente esto. Para esto no hacía falta que el Señor nos diera al principio, porque los animales, machos y hembras, ya estarían haciendo lo que tendrían que hacer. A nosotros nos está dando una unión que va más allá de la sexualidad y es la unión emocional, por ejemplo. Nos hemos unido el hombre a la mujer para que emocionalmente podamos llegar a sentir lo mismo. Anhelamos tener los mismos sentimientos, las mismas emociones. No es sorprendente que de pronto nos sintamos angustiados o llenos de gozo por las mismas cosas, porque tenemos el mismo objetivo. Joven, si vas a contraer matrimonio, no busques únicamente ese atractivo sexual, que es deseable, pero que no es suficiente. ¿Vas a poder llegar a ser uno emocionalmente, intelectualmente, con la otra persona? Toda la persona y todo el ser tiene que ser uno, y no solamente lo que es el cuerpo.
¿Lo estáis buscando vosotros, los que estáis casados? ¿Estás aplicando lo que está diciendo la Escritura? Te has casado para ser uno. Y no uno en esos ratos de placer en el lecho, sino el ser uno en el intelecto y en las emociones. Estás ayudando y te estás dejando ayudar para ser uno. Si no cumples este objetivo, estás fracasando en lo que el Señor ha establecido para ti en el matrimonio. Y la unión no se alcanza la primera noche, la noche de bodas, la luna de miel, y ya está. Y ya hemos acabado, y ahora empieza lo ordinario y lo corriente. No, la unión que está hablando aquí de ser uno, empieza la primera vez que nos hemos unido a nuestro esposo y a nuestra esposa, y continúa, y tiene que ser la búsqueda y el esfuerzo de cada día el resto de nuestras vidas. No es de una noche, es todo lo largo y ancho de la vida matrimonial. Cada día. Cada día, si quieres el objetivo, si quieres buscar la gloria que el Señor ha establecido para su propio nombre en tu matrimonio, cada día tienes que buscar esa unión con tu esposo y con tu esposa. Implica esfuerzo, pensar, querer, sentir. Tienes que trabajar para que seáis uno. Toma bien las decisiones si todavía no te has casado. Pero búscalo si ya estás casado. Ser uno no es únicamente cuando tenéis las manos juntas dentro de vuestro lecho, sino cuando tenéis objetivos delante de vosotros, cuando marcáis el horizonte, cuando vais por el camino. Tenéis que ser uno, no podéis ir por diferentes caminos. Va en contra de lo que está estableciéndose en el comienzo de la misma historia del ser humano y de nuestra propia historia. La unión tiene que ser el trabajo constante y esforzado. Nos tenemos que gastar, cada uno de nosotros, en adquirir el objetivo que el Señor ha establecido para nosotros. Tiene que ser buscar el ser juntos, ahora los dos, la imagen de Dios. ¿Recordáis lo que leíamos en el capítulo 1, versículo 27? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y como después en el versículo 31 nos dice, esto es lo bueno que yo he querido crear. No está diciendo aquí, mirad aquí a Adán solo, corriendo por medio de los montes. Aquí está dándole la gloria a Dios. Es verdad. Simplemente por ser una criatura, como si fuéramos una margarita o fuéramos un árbol inmenso o una montaña, le damos gloria a Dios, unas estrellas, la luna en medio del firmamento. Pero lo que nos está estableciendo el capítulo 1 y lo que nos está indicando también el resto del texto, del pasaje, es que nosotros vamos a buscar el ser, lo que debemos de ser, unidos a nuestro esposo o a nuestra esposa. Vamos a alcanzar ser la imagen de Dios, dice el versículo 27 que hemos leído, el versículo 31, en medio de la unión. El Señor te ha dado un don a ti que es el del célibe, estar soltero, el de tener un trabajo, el de tener hijos o no tener hijos, son cuestiones que el Señor obra cada uno en nuestra vida de manera soberana. No importa, tú tienes que darle gloria a Dios allá donde te encuentres. Ahora, bien, por las circunstancias que sean, ¿cómo has llegado? A lo mejor has cometido el error o lo has planificado durante años. No importa, has llegado al matrimonio, ahora estás en el matrimonio y en el matrimonio tienes que buscar la imagen. Ser imagen y semejanza de Dios. No puedes ser imagen de Dios en el divorcio. No puedes ser imagen de Dios engañando a tu esposo o a tu esposa. No puedes ser imagen de Dios en un romper lo que el Señor ha unido. El medio que tienes ahora como matrimonio es de glorificar a Dios en esa unidad. Si lo haces de manera distinta, estás quebrando el principio básico que estamos viendo en las Escrituras. El medio de que otros puedan glorificar a Dios en sus vidas, siendo solteros, o como sea que el Señor haya establecido para ellos, no importa. Tú ahora estás donde estás. Y solamente en esa unión puedes darle la gloria a Dios que Él merece. En otras palabras, el divorcio es una amputación
de una parte del individuo. No es que te ha salido una espinilla y la explotas. No es que tienes un cáncer y te lo quitas. Es que te cortas un brazo. Es que te sacas un ojo. El matrimonio joven y mayor, el matrimonio te ha unido, te ha vinculado de tal manera que el romperlo es amputar una parte de ti mismo. No es a eliminar un añadido extraño, un quiste o algo ajeno. Por la razón que sea, por los medios que sean, las circunstancias que hayan traído en tu vida, estás donde estás. Dios quiera, joven, que tome la decisión adecuada. Elige bien. Cuando tengas que formar un nuevo hogar, fórmalo tú y él o ella. Sepárate de tu familia, aun cuando la respetes y los cuides. Eres tú y el otro. Y ahora llegáis a ser uno en toda su esencia, en todo el ser. Y no tienes que permitir que nada, ni nadie, ningún objetivo de este mundo, ningún anhelo de tu corazón, ninguna pasión desordenada quebrante este mandato. Porque la única alternativa que tienes ahora, estés donde estés, es ser imagen y semejanza de Él y darle a Él la gloria. Todo lo demás es aborrecible. Quiera el Señor que haga de nosotros matrimonios estables, poderosos y para su gloria. Amén.